Decidí hacer de mi vida una aventura. Y esa de ahí, sin duda, fue una de las más peligrosas. Porque ese tiburón es una especie muy rara. No solo rara, sino también una especie muy violenta. Así es. No lo podía creer cuando vi ese tiburón. Yo lo miré. Él me miró. Y entonces noté que hubo una conexión. Chuka, me vuelves loca. Oh, mi princesa. Tú eres una de las siete maravillas del mundo. Quiero casarme. Cásate conmigo. Quiero tener muchos hijos. Oh, por favor, íbamos muy bien. ¿Tenías que decir eso? Tú eres para mí una de las siete maravillas de este mundo. Yuka, Yuka. Vamos a casarnos y tener muchos hijos. ¿Pero de qué estás hablando? Ay, Yuka, tú me vuelves loca. Haces que pierda la cabeza. ¿Sí? Una pregunta, ¿no quieres casarte y tener hijos, no? ¿Yo? De ningún modo. Dios me libre. Ven, te va a gustar, vamos. Brenda, eres una de las siete maravillas del mundo, ¿lo sabías? Mentira. Lo digo en serio. Mentira. En serio, en serio. Mentira. Ay, mira. ¿Qué? Mira, Yuka. ¿Y si surfeamos un poco? ¡Vamos! No lo sé. Se ve un poco nublado, las olas se cierran mucho. Dime qué. No tengo ganas. Hagamos otra cosa entonces. ¿Otra cosa? ¿Y si saltamos en paracaídas? He visto tu foto. ¿No eres campeón de paracaídas? Yo... ¿No eres el mejor del mundo, sí, acaso? Sí, bueno. No. El mejor no, el segundo mejor. Pero no sé, ¿sabes qué deporte es muy popular aquí en Brasil que podemos practicar? ¿Ah? Canasta real y gané. ¡Woo! Un juego muy emocionante. Es muy divertido. Muy bueno. Ay, Yuka, te dan miedo las alturas, no me engañas. No le tengo miedo a nada. Sí, tienes. ¿Qué miedo? No, soy un hombre cauteloso, no soy miedoso. Cautela no es miedo. Ah, sí, todas esas fotos y videos de ti cayendo en paracaídas y haciendo surf en la playa, ¿qué son? Mira, ¿eh? Te voy a contar de qué se trata, ¿sí? Cuéntame. Es una jugada de marketing. ¿Una jugada de marketing? Vamos a mi casa, que hay otros juegos que son muy populares aquí en Brasil, ¿eh? Dos años después. ¿Quién es, Dios mío? ¿Qué desea? Hola, Yuka. ¿Cómo estás? ¿Nos conocemos? ¿No te acuerdas de mí? ¿Qué? ¿Qué? Era una de tus siete maravillas del mundo hace dos años atrás. Ah, me acuerdo, claro, me acuerdo, claro. ¿Ese es tu hijo? No, es niña. Emma es su nombre. Emma. Sí. Ah, qué bonita, qué linda. Es linda, ¿no? Qué bueno que te animes a pasar con la familia por aquí, ¿eh? ¿Quieres un café? Voy a buscar café. No, idiota. Emma es tu hija. No, no puede ser. No es mía. No se parece a mí ni un poco. ¿Tendrás 50 reales? ¿Qué? 50 reales tienes. Los necesito para pagar el taxi. Bueno, sí, espera un momento, ¿sí? Espera, espera aquí. Espera. Ten. Bien, ¿ah? Sosténme esto. Ah, ah, sí, claro. Y a ella. ¿Qué? Ya vuelvo, ¿sí? ¿Te vas? Que ya vuelvo. ¿A dónde? Pero... ¿Y ahora qué hago?
Es la hija de mi hermana. Es un encanto, ¿no? Listo. Ya casi. Pañal sucio. Sabes, creo que esta niña tiene hambre. ¿Te parece? ¿No tienes leche? ¿Qué? ¿Estás loco? Esto es solo silicón. Tu hermana debe haber dejado un biberón en esta bolsa. ¿Mi hermana? Ah, claro. Aquí. Y tienes que calentarlo, está un poco frío. ¿Sabes? Hay una cosa que no entiendo. ¿Qué no entiendes? Si la observo a ella y después te observo a ti, no encuentro nada en común. ¡Claro! ¡No nos parecemos! ¡Ella no puede ser mi hija! ¡No se parece a mí en nada! ¿Cómo? ¿Tu hija? ¿Cómo que tu hija? ¿Tienes una hija con tu hermana? No, ustedes no entendieron, no. Ella. Ella no es mi hermana. Ella llegó aquí, trajo ese bebé y dijo que ese bebé es mi hija. Le di 50 reales y fue a pagar el taxi. Ella va a volver y explicará todo mejor, ¿sí? Mucho mejor. Bueno, ella está limpia. Ve con papá porque yo me voy. Oigan, ustedes no pueden irse y dejarme solo con ella. Vaya, me acordé. Tengo que ir al médico hoy. Tengo un dolor en el muslo por jugar al fútbol. ¿Ella juega fútbol? Yo también juego al fútbol. Y el partido está por empezar. Ustedes no pueden irse. Quedaron en quedarse conmigo el fin de semana. Oigan, chicas. Dios mío, Eugenia, ¿a dónde estará tu mamá? ¿No crees que ella sería capaz de dejarte conmigo e irse para siempre? Teléfono, quédate aquí y no te muevas. ¿Hola? Hola, Yuka. Soy yo, Brenda. ¡Brenda! ¿Dónde te metiste? ¿Dónde estás? Yuka, por favor, cuida a Emma. Ella es una bebé muy especial. Brenda, por el amor de Dios, ¿dónde? ¿Dónde estás? Yo no puedo. Perdóname, pero no puedo. Perdón. Perdóname. No puedes, ¿qué no puedes? ¿Qué? Por el amor de Dios, ¿dónde te metiste, mujer? Llamada del vuelo 3455, con destino a Malasia. Pero qué idiota soy, Dios mío. Te diré algo. La próxima vez que yo salga y no me avises, te juro que te abandono. Sosténgala un instante, por favor. Sí, oiga, ¿qué desea? ¿No vio a usted pasar por aquí a una morena, alta, bonita, habla en español como uno, señor? ¿Medio hippie de unos 20 años? ¿Morena, alta, medio hippie de unos 20 sí. años? Mire ahí. ¿No es una maldita de esas? Moda. Sí. Buen viaje. Hola, buen viaje. Brenda. Señor, no puede pasar. Brenda, olvidas a tu hija. Señor, déjame pasar. No puede pasar. Necesito hablar con su madre. Atrás, amigo. Por favor. Es la madre. Quiero entregársela a su madre. Quiero entregársela. Ella está embarcando. Señor, Camina, vamos. No puedo quedarme con esta niña. Brenda. ¡Valente! Vicinio, ¿sabes cambiar pañales? Saber o no saber, esa es la cuestión. ¿Te da asco? Todo lo que es de la tierra Mari, es de Dios. ¡Mari, por el amor Mari. De Dios, ven! ¡Mari, ayúdame! ¿Dónde Mari. Está Yuka? Qué bueno que apareciste. Sí. Hay unos clientes del kiosco. Sí. ¿Qué es eso? Yuka, ¿cómo se llama? No sé, debe estar escrito en el papel. Emma. Se llama Emma. Es nombre de ave. Podía ser peor, podía ser campanero, avestruz, sirena. Come un pescadito, bebé, es típico de aquí. Tiene pimienta, idiota. Yuka, ¿por qué no te la quedas? ¿Estás loca? Dios me libre, no puedo.
Ya es hora de sentar cabeza y dejar de perseguir mujeres de una vez por todas. No es eso. No podré trabajar, ¿entiendes? Él tiene que aprender inglés. Muy pronto ella va a querer hablar y no va a entender nada. No es solo eso, ¿sabes? Muy pronto tendré que bañarla, cambiarle los pañales, y hace caca todo el tiempo. Voy a tener que ver dibujos animados 50 veces por día. Además, dentro de poco ella crecerá, conseguirá su novio, deberé golpear al sujeto que la dejó embarazada. Si no, te diré algo, bebé. Yo seré un mal padre. ¡Tonterías! Lo digo en serio. Ya aprenderás. Tengo una idea. Vamos a tu casa. Esta es la última caja con cosas de mujer. Debe haber algo de Brenda por aquí. Hay que ver. Seguro debe haber dejado algo de recuerdo. Aquí. ¡Miren esto! Por el amor de Dios, una foto. ¡Esta Vaya, es Brenda! Es toda una diosa. ¡Basta, Luisinho! Mira, es de hace más de un año y medio. ¿Qué dice ahí? ¿Nos da pistas de dónde está? Se ve un hotel en la foto, el Leytown Hotel. ¿El Lechón Hotel? ¡Basta, Luisinho! No sabes inglés. ¿Ella trabajará ahí? Eso parece, está en traje de baño y todo. ¿Y de dónde es eso? Espera, eso es en Los Ángeles. ¡Dios me libre! ¡Ella no habla inglés! ¡Está loca! ¿Qué le sucede? ¡No voy a ir a los Estados Unidos! A él le dan miedo los aviones. Así Oye, es. No le tengo miedo a nada. Tampoco a los aviones, los respeto. Y eso está bien. El avión es muy pesado y es movido por una explosión. Fue hecho para dar problemas. ¡Vuela de suerte! Sí, Dios tienes mío. Miedo, le temes a todo. Yuka, no hay vuelta atrás. Tendrás que quedártela. Oh, ella es tan linda. Vas a terminar enamorándote de ella. Papá. ¿Eh? ¿Papá? ¡Abró la bebé! Luisinho, tu amigo, el que hizo la autorización de viaje de la madre, es de confianza, ¿no? ¡Oh, ese hombre! Sí, se llama Eduardo Ed Rocha. Llevas esto y lo presentas. Todo saldrá bien. Tienes que ser positivo como yo. ¿Positivo como tú? Claro. ¿Y eso va a funcionar, Luisinho? Claro que sí. Esto. ¿Qué es este papel? ¿El certificado de defunción de la madre? Ignora eso por ahora. Solo muestra el de adelante y muestra este por si acaso. Niña, ¿puedes creerlo? Estarás mucho mejor en los Estados Unidos. Para que tengas una idea, allá estrenan las películas primero. Crepúsculo, por ejemplo. Cuando estrenaron Crepúsculo allá, aquí recién estaba amaneciendo. Luisinho, ¿crees que todo va a salir sí, bien? Sí, sí. Gracias. Bien. Adiós, amigos. No me tardaré. Ve con Dios. Gracias. Y ten valor. El avión tiene 2 pisos, pero vuela bien. Solo ten paciencia. ¿Por qué dices eso, Luisinho? Por Dios, qué bocón. Adiós. No me vengas con eso. ¿Ya vio, señorita? Todo está en orden aquí. Va a conocer a la abuela materna. La madre no puede ir, por eso autorizó. Bien, está muy está enferma. Bien. No se preocupe. Le queda muy poco y tal vez no sobreviva. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ten Adiós, buen viaje! Amigo. ¡Volveré! 2 pisos. ¡Basta, Luisinho! ¡Basta! Ser brasileña, esa de ojos claros. Es de Santa Catarina, sin duda. Oye, cariño, ¿me puedes ayudar con algo? Perdón, no puedo ayudarlo. No, es rápido. ¿Conoces a esta mujer? La estoy buscando. Se llama Brenda. Oh, sí. Ella era la instructora de gimnasia aquí. Sí, hasta que la atraparon teniendo sexo con un huésped en la suite presidencial. ¿Qué? Que tuvo sexo con un huésped en la suite presidencial.
¿La suite presidencial? ¡Ah, allí arriba! Gracias. Sí. Me ayudaste mucho. Cuida a la bebé, ¿de acuerdo? Disculpe, sí, voy a subir. No puedo gracias. Ayudarlo. Gracias. ¿No hay alguien en esta maldita ciudad que no sea un cobarde? Lo único que tiene que hacer es saltar un edificio de 13 pisos. ¡13 pisos! ¡No es tan difícil! Espera. Sí, al fin. Llegó la foto de la protagonista. Oye, ¿quién diablos es esta mujer? Me dijeron que estaba aquí arriba. ¿Acaso esto es una broma? ¿Por qué me mandaste la foto de una chica desconocida? Es Brenda. Brenda es su nombre. Oye. ¿Brenda? Esta conversación se terminó. ¿Brenda está aquí? ¿Quién fue el que la contrató? Estoy buscando a Brenda. Dile que Bob Gómez le quiere hablar. ¡Hey, Brenda! ¡Hey! Brenda. ¡Gringo! No, no puedo hacerlo, espera, querida. Espera un momento. Estoy buscando cariño, a Brenda. Por favor. ¿Me puedes prestar...? ¿Qué es lo que estás haciendo? Solo quiero saber niña, por qué me estás molestando. Está... ¡Sal de ahí, bebé! No puede ser. ¡Sal de ahí, no niña! No puedo entender que me estés haciendo una cosa así. ¡Sí, sirena! ¿Qué? Escúchame. ¡Avestruz! ¿Por qué no te callas? Estoy callado, señor. ¿No ve que la bebé está...? ¿Por qué nadie ayuda a la bebé? ¡Por Dios! Increíble. No. Escucha. ¡Ayuden a la niña Necesito allí! Necesito que me prestes atención. No. ¿Qué? Oye, tú serías un buen doble. En serio, ¿sabes? Eres muy valiente. Aquí solo hay cobardes. Tengo que volver a Guaraja. No puedo. Solo quiero encontrar a la madre de la niña, entregarla y volver. Solamente eso. ¿Y si no la encuentras? Ella se va conmigo a casa. Sí, ella se va conmigo a Brasil. No me quedaré aquí, hace mucho frío. Mira, estoy todo empapado y la niña está mojada. ¡Toallas! ¡Traigan más toallas, por favor! ¡Rápido! Debo ir a un doctor, porque hay partes que ya no siento. Necesito que alguien me vea, algún doctor, ¿puede ser? ¿Quieres largarte? ¡Ay, Dios santo, qué grosero! ¡Mira eso! Ahora me quiere ayudar. Me dijo que no me podía ayudar. ¿Eh? ¡Qué decepción contigo, mentirosa! Todo este problema es por tu culpa, solo tuya. ¿Eh? ¡Ella es toda una mentirosa, hija! ¡Payasa! Oye, si tú andas por ahí y la policía descubre que la niña es norteamericana... Se llama Emma, no niña. Sí, Emma. Eso. Si descubren que Emma es norteamericana, te la van a quitar y tú vas a ir a la cárcel. ¿A dónde iré? Vas a ir a prisión. Sí, ese gesto lo conozco. Entonces, sí. Puedo darte un buen empleo como doble para vivir aquí, en los Estados Unidos y con tu hija. O ella se llama Emma. Sí, amigo, con tu hija. Mi hija. Tres años. Esa mesa está rota. Emma, ¿tú pintaste toda la pared, Emma? ¿Cuántas veces te dije que no pintaras la pared? Te di un cuaderno para que dibujaras en él y no en la pared. ¡Eso no se hace! ¡Mira qué desastre! Disculpa, papá, no quería pelear contigo, pero ¿sabes que eso no se hace? Me estás ensuciando todo, ¿qué? ¿Somos tú y yo? ¿En medio del corazón?
Hija mía. Mi amor. ¿Viste? Cuatro años. ¡Felicidades, Emma! ¡Felicidades! Baño antes de ir a trabajar. Siete años. ¿Acaso tienes miedo? No. ¿Qué? ¿Miedo? Nada de miedo. Aquí estoy concentrándome. ¿Y qué es concentrarse? Pensar, porque concentrarse es pensar. ¿Y para concentrarte usas el cerebro? Hija, por el amor de Dios. Obvio lo que estás pensando. Hija, deja en paz a papá. Yuka Valente. ¿Dónde está tu papá, Él se está concentrando. Oh. ¿Puedes salir un momento, por favor? Ok. Hasta luego. ¿Estás bien, amigo? Bob, ahora no, ¿ok? Ok. Estamos todos esperándote y Emma ya está en el lugar. Recuérdame una cosa. Dime por qué estoy realizando este trabajo. Porque no sabes hacer otra cosa, porque tienes miedo de llevar a Emma a Brasil y porque ningún otro empleo te pagaría $10,000 por día. Ya entendí, de acuerdo. ¿Está bien? Vamos, amigos. Bien, señores. Sí. ¿Están todos listos? Sí. ¿Los tienes ahí? Hola, Emma. Hola. Dos minutos. ¿Qué ocurre con los micrófonos? ¿Dónde está tu padre? Mi papá está viniendo. No tenemos todo el día. No tienes que ponerte nervioso. Ahí está. Oye, ¿a dónde vas con eso? Vamos, sé que ese director hace las cosas muy reales. Perdón. Ese tipo es medio loca. Y ¿sabes? Si se pone a golpear, bien. Ya, relájate, tranquilo. Habrá una caída de verdad. Y, ¿sabes? Se ve que es muy fuerte. Se lo ve bastante. ¿Vamos? Bruto. ¿Qué? Él pregunta si ya estás listo. Ah, dile que sí, estoy listo. Sí, listo. Oye, ¿por qué se está quejando tanto? No lo sé. ¿Qué? ¡Eso es! ¡Muévete, muévete! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! ¡Dale, duro! ¡Es tuyo, viejo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Listos! ¡Acción! Voy a matarte. Lo dudo. Soy el dragón. ¡Corten! ¡Que nadie se mueva! ¡Que entre el doble! Gracias. Por nada, viejo. Diviértete. Me llamo Yuka Valente. Aún no se aprende mi nombre. ¿Qué tal? ¿Todo está bien? ¿Listo? ¿Qué? ¿Y? Saben, la boca es demasiado grande, así que solo un golpe, ¿sí? ¿Todo bien? ¡Acción! ¡Corten! ¡Para! ¡Él dijo que cortaran! Perfecto. Una más. Te voy a explicar. La mano viene de aquí. Tienes mano de plomo y aquí adelante. ¡Ah! Con esa reacción la cámara lo toma y nos vamos a casa. Él ya entendió todo. Todo está acordado. ¡Acción! ¡No entendió! ¡Díselo! ¡Que él no entendió! ¡Díselo! ¡Una más! ¡Otra más! ¡Otra! ¡Una más! ¡Una más! ¡Corten! Creo que la tenemos.
Permiso. 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 ¿Está bien? No se puede levantar. No, no, nada. ¿Qué pasó? ¿Qué rayos? ¿Está bien? ¿Hacer algo? Señor. No se mueve. ¿Puede oírme? Permiso, amigos. Déjenme pasar. Necesita un doctor. Él va a estar bien. No se pongan nerviosos. ¿Con permiso? No se ponga nervioso. Relájese, él va a estar bien. No hay caída herida ni cabeza dolorida que le impida a mi amuleto traerte de vuelta la vida. ¿Qué pasó? ¿Respira? No hay caída herida ni cabeza dolorida que le impida a mi amuleto traerte de vuelta la vida. ¡Estoy bien! ¡Escuchen todos! ¡Estoy bien! Estoy bien. Gracias por estar conmigo. Sí, hija, dime. Cuando crezca, quiero ser igual a ti. ¿Quieres trabajar como doble? No, quiero ser inmortal. Oh, mi amor. Hola, Santiago. Yuka, buenos días. Ya llegó tu correo. Ah, ¿llegó? Sí. Qué bueno. Aprovechando que nos encontramos, no recibí el pago del costo adicional de la reparación del elevador. Pero ya pagué, Santiago, ¿no te acuerdas? Pagué. No me lo pagaste. Está bien, te voy a pagar. No, jamás se me olvida algo así. Seguro no me lo pagaste. Aquí está, Santiago. Listo. Tranquilo, tranquilo. Toma, toma. Y deja de comer esos tacos. Tu aliento está fuerte. Muy fuerte. Anótalo ahí y no te olvides. Lo voy a anotar en mi libro ahora mismo. Sí, hazlo, Santiago. Pa. Sí, hija. El señor Santiago te está estafando. Cada vez que pasas por la puerta, te cobra el reparo del ascensor. Lo mejor es vivir en el primer piso y no usar el ascensor. Exactamente. Vamos, vamos ya, vamos. I won't stop, tell me what you go. Hola, Yuka. ¿Cómo estás? Todo bien, tranquilo. Baby, ¿quieres ayuda con las compras? Ay, no, gracias. ¿Lo necesitas? No, ¿eh? Tranquilo. Lindísimos melones. ¿Qué compraste? Ella compró. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Te estás ejercitando? Sí, me ejercito todo el día. ¿Y tú estás bien? Oh, más o menos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Puedes creer que los resortes de mi colchón se reventaron de nuevo? ¿De nuevo? Sí. Voy a tener que repararlos. Dime, entonces, ¿vas a venir? Sí. ¿Seguro? Te prometo que voy a ir a repararlo. Te juro que voy a ir a repararlos. Adiós. Sí, lo prometo. Adiós. Chao. Ah, los resortes. Papá. Sí. Su colchón está siempre roto. Uh-huh. ¿No sería mejor que compre uno nuevo? Uh-huh. Es cierto. Sí. ¿Vamos a jugar? Vamos a jugar. ¡Ah! ¡Soy tu padre!
mejor ir en camión. Ven aquí, hermosa. Papá se cansó. ¿Vamos a bañarnos? ¡Sí! ¡Sí! Ah, bien. ¡Ey! Sí. Emma, ahora me toca a mí. Ve esto. Me salió muy mal. Lo estoy haciendo con mucha fuerza. Fallé de nuevo. Ahora voy a acertar. ¡Ey! ¡Punto! ¡Ey, no! ¡Yo gané! ¡Ah, lo haces bien! Sigue que papá ya vuelve. Déjame ver esto. Papá, quiero helado. Yo solo voy a mirar estas cosas. ¿Sí? Ajá. Vaya, cuentas. Otra cuenta. ¿Cuántas cuentas que hay aquí? Muchas cuentas para pagar. Pero si esto es de Emma. ¿Qué pasa? Toma. ¿Carta de mamá? Sí. Y me escupe. Querida Emma, continúo ocupada salvando al mundo. Solo por eso es que aún no fui a verte. Cuando estaba caminando a Los Ángeles, un enmascarado súper misterioso vestido de murciélago me pidió ayuda para repartirles hamburguesas y palomitas a las víctimas de un terremoto en Ciudad Gótica. Papá, apuesto a que ese enmascarado era Batman. Seguro, no tengo la menor duda de eso, hija. Sigue leyendo, ¿qué más dice? Después, me llamaron para una misión en China. Para evitar la extinción de los ositos pandas que aún existen por allá. Lo que sucedió fue que la mamá se enamoró de un oso polar mucho más joven que ella. La atrevida huyó con él al Ártico y dejó a los hijos. Entonces, tuve que amamantar a los ositos abandonados y tuve que luchar con los lobos para salvar a los pobrecitos. Vaya, papá. ¿Por qué la mamá oso no volvió para cuidarlos? ¿Acaso ella ya no los quería? No, no. ¿Qué dices, hija? No tiene nada que ver. Ella no volvió porque alguna cosa muy seria debe haber sucedido. Está bien. Mientras los amamantaba, pensé mucho en ti. Te extraño tanto, hijita. El único consuelo que tengo es saber que estás con tu papá, que es el más amoroso, inteligente y valiente. Y sobre todo, el más bonito del mundo. Tu mamá es una exagerada. Ella siempre es muy exagerada. Tienes que estar muy orgullosa de él, porque es el mejor hombre que existe. Continúa y más. Postdata. Dile que siga ayudando al vecindario con los resortes del colchón, que Dios lo recompensará un día. Te ama, mamá. Te amo. Papá. Mañana debes ir al médico. Ah, no quiero ir, hija. Solo nos da remedios y al final una inyección tamaño gigante. Ah, le tienes miedo a las inyecciones. No le tengo miedo a nada. Solo no me gusta que me vean la cola. Para mí tienes mucho miedo. Siempre haces que vaya contigo. Siempre me gusta tu compañía. Pero, papá, tienes que aprender a ir solo. Si no, ¿cómo vas a hacer cuando ya no estemos juntos? ¿Por qué dices eso, Emma? Porque cuando yo crezca, iré a la universidad y no estaremos todo el tiempo juntos. Ah, sí. Adiós. Hola. Adiós. Ah, llegamos, hija. Bien. Diviértete mucho, ¿ok? Está bien, papá. Te amo. Yo también te amo. Hola, Emma. Hola. Adiós. ¿Qué hi, Javier? ¿Un mexicano diciendo hi? Pero qué cosa. ¡Ay, qué gracioso! Señor Valente. ¿Sí? ¿Puedo conversar con usted un segundo? ¿Por qué Emma no vino a la escuela ayer? Ah, porque fue conmigo a ver la filmación. Le gusta ir al estudio. ¿Y antes de ayer? Es que organicé un partido de cuadribol en casa y ya sabe. ¿Un partido de qué? ¡Cuadribol! No ve Harry Potter, ¿cierto? Señor Valente, Emma no lleva una vida normal. Ella tiene problemas porque vive en un mundo de fantasía. ¿Y cuál es el problema de Emma? Mi madre me trajo esto de la luna. Ella fue allá con la NASA en una misión especial. La luna era muy amarilla y la tuvieron que pintar de blanco. No, Emma. Es solo un pedazo de queso. Cierto, pero vino directo de la luna. Emma, no mientas. Silencio, por favor. Sé que usted es un buen padre.
y hace de todo para ver a Emma feliz, pero a veces usted exagera. ¿Está intentando compensar la falta de su madre? Y listo. ¿Viste, papá? No dolió nada. Por eso me gusta, ¿sabes qué? Te traeré conmigo, hija, para perder el miedo. Cuida a tu padre, Emma, ¿de acuerdo? No dejes que se olvide de tomar los remedios, ¿ok? Pero, ¿y mis vitaminas? ¿Lo ves, Yuka? Tienes que aprender de Emma. Ella nunca se olvida de tomar sus vitaminas. Jamás lo olvida, ¿no, hija? Mira esto. Bajé un juego nuevo de armar palabras en mi tablet y creo que te encantará. ¿Quieres ver? Sí. ¿Por qué no juegas allá afuera mientras converso con tu papá? Está bien. Adiós, hija. Nos vemos. Yuka, lamentablemente, el tratamiento no dio resultado. ¿Cuánto tiempo? Poco. Lo siento mucho, Yuka. Hola. Hola. Emma. ¿Sabes lo que el médico me recetó? ¿Más inyecciones? Cabeza me da vueltas. Ah, entonces es mejor irnos, ¿no? Yo estoy súper bien. No, no hace falta. Solo tengo un poco de ganas de vomitar, pero ya se me va a pasar. ¿Estás bien? Yo también estoy súper bien, porque soy valiente para esas cosas de la montaña rusa. Soy súper, súper valiente. Bien, ¿ya me querida, conoces? Vamos. Oh, perdón, creí que eras mi hija. Eres muy linda. Disculpe. Bien. Ah, ahí estás. Te había confundido. Ah, tienen la misma chaqueta. Se confundió. ¡Claro! ¿Qué pasa, hija? Me gustaría que mamá estuviera aquí. Los chicos de la escuela dicen que ella es igual a Papá Noel. ¿Panzudo y barbudo? No. Invisible. Si me ama tanto, ¿por qué nunca tiene tiempo para verme? Hija mía. Muchísimas gracias. Permiso, permiso. ¡Oh! Supe que tuviste otro hijo. Este es de Tailandia, ¿cierto? Este tipo no para. Oh. Si filmo una escena de acción, este es el mejor. Oye, Bob, necesito hablar contigo y sé que eres un hombre muy ocupado, pero tienes que ayudarme, ¿es posible? Estoy aquí para ayudarte, dime. De acuerdo, ¿sabes? ¿Y qué te pareció mi idea? Esa es la idea más estúpida que escuché en mi vida. Bueno, que no sea por mí. Hazlo por Emma. ¡No! Número dos, por favor. ¿Eres de Brasil? Sí, brasilera. Mira. Tu perfil izquierdo, por favor. Ahora el derecho.
¿Qué te parece? Que tiene un hermoso trasero. Ok, ya puedes empezar. Emma, mi pequeña. ¡Soy yo! ¡Brenda! ¡Tu mamá! Ok. Sí. Te llamaremos. La niña no puede temerle a la madre. Esa da un poco de miedo. Me dan ganas de acostarme. ¿Sabes? Quiero a alguien que no exagere la cuestión. Yo tengo otra idea. Está bien. ¿Por qué no inventas que Brenda fue a una misión muy importante a Afganistán y jamás regresó? ¿Estás loco? ¿Quieres que le diga que la madre murió en la guerra? No puedo. Ella tiene que conocer a la madre. Número 3. Tu nombre. Jorge. ¡La que sigue! Vaya, cuántas cuentas que tengo aquí. ¡Ah! ¡Mira, mira esto, Emma! ¡Una carta de tu mamá! ¡Toma, hija! ¿Qué dice? Vamos, léela. Diga. Yuka Valente. Sí, él habla. Soy la mamá de Emma. Ah, sí. Eres la actriz que quiere hacer el papel de la madre de mi hija, ¿cierto? Querida Emma, estoy escribiendo dentro de un submarino nuclear. Estamos haciendo esto para limpiar los océanos. La suciedad afecta el clima, la contaminación afecta el aire y tenemos que impedir que las industrias sigan destruyendo todo. Ese descuido con la naturaleza perjudica a los animales. Es que yo no sé qué decir. Ya te dije que no va a pasar nada. No me vengas con eso de que nos veamos para tomar algo. Mira, esto no es ningún juego, no es ninguna broma. Estamos hablando solamente de la madre de mi hija. No me importa nada más que eso, ¿de acuerdo? Después de esta tarea, finalmente voy a encontrarte. Te prometo que esta vez, hija, no va a haber pingüino, ballena, ni tsunami que impida verte. Te amo, mamá. Dime, ¿eres la número 3 o 7? ¿La número de qué, Yuka? Soy yo, Brenda Weston. Soy la madre de tu hija. ¡Papá, papá! ¡Papá! ¡Viene mamá, viene mamá! ¡Ella va a venir, papá! ¿Tu mamá? Sí, ¿ella sí, va a venir? Va a venir, claro. Voy a poder abrazarla, también besarla. Voy a poder hacer todo con mamá. Así es. Le voy a preguntar si acarició a los pingüinos, si dentro del submarino había garage. ¿Qué hizo con el submarino? No lo sé. ¿Cómo hará la limpieza, papá? Papá no sabe. ¡Estoy muy feliz! No, hija, esa no es tu madre, créeme que no. ¿Emma? ¿Mamá? Thank you.
Mi animal preferido es el dinosaurio. Yo quiero ver el oso polar. Vamos. Me encantan los canguros. Papá, ¿me compras ese pingüino de ahí? Toma, hija, ve a comprarlo y tráele el cambio a papá como te enseñé. Uh-huh. Ve. Emma sabe. ¿Que tú la abandonaste? No me pareció lo mejor. Le dije que nos casamos, nos divorciamos y luego te fuiste por trabajo. ¿Cómo nos encontraste? Investigué. Trabajo ahora para Newman, Newman, Newman y Newman. New, new, new. ¿Qué es eso? Un bufete de abogados con sede en Nueva York. Te fuiste de repente, volviste de repente. ¿Qué quieres ahora? Para comenzar, conocer a mi hija. ¿Y para terminar? Ella es una niña increíble. Hiciste un buen trabajo, Yuka Valente. Gracias. Me preocupaba que te decepcionara. Me alegra que te gustara. ¡Hola! Oh, ¡qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Muy lindo, hija! ¿Listo? Gracias. Pero, mamá, ¿los ositos panda supieron que la mamá huyó con el oso polar para quedarse con él? Ah, pero, hija, ¿por qué le contarías algo tan horrible a un niño? Ah, claro. Pero Blancanieves huyó con el príncipe y todos los enanos lo supieron. No, hija, esto es diferente. Los enanos no son niños, son adultos que no crecieron, uh-huh, ¿entiendes? Bajitos, sí. Los adultos a veces son tan extraños. Muy extraños. Pero, mamá, ¿tú qué conoces a Batman? ¿Por qué usa el calzoncillo sobre el pantalón? Ah, hija, hazle un favor a papá. ¿Por qué no vas a buscar la esponja marina para que al llegar a casa nos bañemos? Bueno, ¿eh? Muy bien, ve allá, vamos. ¿Ahora conozco a Batman? Después te explico. ¿Cuánto tiempo pretendes quedarte? No sé. Depende, ¿no? ¡Oh, mi amor! ¡Mira esto! Vino a verte solo a ti, ¿eh? ¡Hola! ¡Qué lindo! ¿Te gustó? Mamá, me encantó el acuario. Fue muy divertido. La esponja marina no se parece a Bob Esponja, porque no es cuadrada. Mamá, ¿sabías que recién ahora descubrí que Patricio es una estrella de mar? ¡Mamá! ¿Vamos a jugar juntas? Emma, ¿todos esos juguetes son tuyos? Sí, y de mi papá también. No se parece nada a tu casa de soltero en Guarulla. ¿Guarulla? ¿Hiciste misiones en Guarulla? ¿Misiones? Misiones, sí, tus misiones, Brenda. Para salvar el mundo y liberar a los pueblos. Qué bueno. Y guardé todas tus cartas. Mis cartas. Las cartas que cuentan tus misiones. Sí, las cartas venían en sobres muy coloridos. Sí. Está todo en mi cuarto, ven, te lo mostraré. Vamos. Cuando ayudaste a buscar a Nemo. Cuando fuiste a una misión con Batman para reparar la pirámide de México. Y cuando ayudaste a liberar a los marcianos del Rey Malvado. Yo escribía bastante, ¿no? Una vez por semana, por lo menos. Y también estuve en todos esos lugares. África, Antártida, la Luna. ¿Así es? Por cierto, ¿finalmente encontraste el dorado? ¿Sabes qué? Quiero saber de ti. ¿Qué más te gusta estudiar en la escuela? Me encantan las clases de ciencias. Eso es muy bueno. Te extrañé, mi niña.
Ella se durmió de repente, en el medio de la frase. Fue así desde bebé. Parece que la desconectaran, ¿no? ¿Por qué no le dijiste la verdad, Yuka? Pensé en decirle, pero me pareció que no sería políticamente correcto decir que la madre abandonó a la hija cuando tenía solo un año. La has cuidado muy bien, Yuka. Ella es una niña feliz, una dulzura. Aún no sé cómo pude abandonarla. ¿Y tú? ¿Extrañas Waruya? Mucho. Lo extraño. Brenda, ¿por qué volviste? Ya te dije. Necesitaba conocer a Emma. Lo hiciste realmente por ti y no por ella. No. Pero bueno, ahora que la conocí es diferente, ¿no? ¿Sabes qué? A veces yo pienso que podríamos haber sido una familia. ¿Qué opinas? Sí. Ella piensa que estamos divorciados. ¿Eso es común? Sí. ¿No? Muy común. Tengo algo para comentarte. Que yo vivo con una persona en Nueva York. Y si a ti no te importa, esa persona vendrá a conocer a Emma. Mira, puedes dormir en mi cama. Ya la preparé para ti. Dormiré en la sala. Gracias, Yuka. No lo estoy haciendo por ti. Lo sé. ¡Esta es mi mamá! ¡Vaya! ¡Mi mamá! ¡Wow! ¡Mi mamá! ¿Ven? Dijeron que mi mamá no existía, pero está aquí. ¡Mi mamá! ¿Entonces no hablaste de nada con ella? No. Menos mal que no le conté, ¿sabes? Lo he pensado bien y es mejor no contarle. ¿Por qué no? ¿Por qué no le dices la verdad? No quiero que sienta lástima. ¿Y qué sentiste al verla? Nada. Para mí es solo una mujer que abandonó a Emma. Mala suerte para ella. Suerte para mí. Mi papá tiene más cabello. Mi papá tiene menos barba. Mi papá es más brasilero. Disculpa la mazo. ¡Oh, qué genial! Hola, debe ser Emma. Hola. Ella es René, mi compañera. Él es Yuka Valente, el padre de Emma. Mucho gusto. Mucho gusto, qué bueno. Mamá, ¿ella es tu novio? Oiga, déjame explicarte algo. ¿Te acuerdas de aquel libro que leímos que hablaba de los varios tipos de familias que hay? Entonces, ella. Hay varios tipos de familia, ¿no? ¿Eh? ¿Es cierto? Así que tu papá es un stuntman. ¿Y qué es eso? Papá, ella pregunta qué haces como doble. Todo. Cualquier cosa. Mi papá hace lo que los actores famosos no se atreven a hacer. Por ejemplo, si Brad Pitt tiene mucho miedo de conducir a 200 kilómetros por hora, mi papá conduce.
Si Will Smith no quiere luchar contra un león salvaje, mi papá también lucha. Debe ser un hombre muy valiente. Papá, ¿qué? Ella dice que eres muy valiente. Sí, lo soy. Muy valiente. No me digas. Papá, mañana podemos llevar a René y a mamá al estudio para que vean lo valiente que eres. Sí, podemos, vamos. Me encantaría. El director me preguntó si papá podía saltar 4 autobuses. Le dije que él saltaba 6 autobuses con fuego. ¿A ti te gusta? ¿Papá? Tampoco entiende nada. ¡Oh, hija! Estaba teniendo una charla seria con las chicas, ya sabes. ¿Qué tal? Sí. Tengo que decirte algo. Vas a saltar 6 autobuses. ¿Voy a saltar? No, niñita. Voy a saltar 4 autobuses. Fue lo que acordé desde el comienzo. 6 es arriesgado. Puedo caer fuera del área de seguridad. Las cosas no funcionan papá, así. ¿Qué? Los honorarios son $20,000. $20,000? Sí. ¿20? Bueno, esta es la cuestión. Uno más. Dile que sí. Sí, si él pone otro más. Autobús, yo salto. Dos solo más ya es difícil uno, para uno mí. Más. Es arriesgado. Uno bien. Más y lo hago. Pon uno más y voy. Dile que muy uno. Bien. Uno más. Uno solo. Ok, ok, Lore. Bueno, ¿qué sucede? Él dijo 20,000 y bueno. Un PlayStation. ¿Él dijo eso? ¿Sí? Ok, un PlayStation. Un PlayStation. Ok, ve a tu lugar. Ok, amigos, vamos a grabar. Oye, tú sí que eres muy valiente. Mis felicitaciones. Entendiste todo, ¿no? Si pones los 6 puede... ¡Bum! Haber un gran accidente aquí, ¿sabes? El autobús, el fuego. ¡Bum! ¡Wow! ¡Wow! Esto va a ser genial. Ok, bien, amigos. Grabemos. Por favor, silencio. Voy a estirarme. Estoy listo. Y también me gané un PlayStation. ¿Tú qué? Emma, es un salto muy, muy largo, ¿no crees? Pero mi papá es el doble más valiente del mundo. Un día él va a saltar desde lo más alto. Eso parece ser muy peligroso. No para mi papá. Sí. Espera un poco, ¿sí, amigo? Vamos, ¿listos? Filmando, sonido. ¿Ok, cámaras? ¡El regreso de Moto King! Escena 1, toma 1, ¡listo! ¡Y acción! Moto King, mi pequeño amigo. Esta es la última oportunidad de tu vida. Puedo volar. Puedo sentirlo, Ricky. Puedo volar. Es la hora. Sí. ¡Corten! ¡Bien, amigos! ¡Hermoso! Salió traigan bien. Al doble, ¿sí? Muy bien. ¿Tú puedes encargarte traigan de avisarle? Ok. Bien. ¿Estás listo? Ahí voy. Bien. Ten, ponte mi casco. Sí, todo bien. Y un beso de buena suerte. ¿Qué manía este de besar tiene este tipo? ¡Qué raro es! Sí, qué raro. Bien, voy a ponerme esto. Solo un momento. ¡Bueno! ¡A grabar! La gente en casa no ve estas cosas. La gente no se da cuenta. Ay, que... ¿Dónde están las gafas? Para mi seguridad no puedo hacerlo sin gafas de seguridad. Si se me viene un bicho en la cara, aquí en Estados Unidos está lleno de bichos volando. No se pueden matar a los bichos. Me pongo las gafas. ¡Que dan protección! Ahora estoy protegido. Voy contra todo. Te bendigo, te cruzo. Te bendigo, te cruzo. De cabeza a la cola, te bendigo, te cruzo. ¡Fuego! 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 ¿Por qué colocan un aro con fuego? Espera, nadie acordó el fuego conmigo. ¿Qué está haciendo? Están poniendo fuego ahí. Hay un autobús más y otro autobús. Espera, paren, corten esto, por favor. ¿Está cortando la escena? Corten. Díganme, ¿qué fue lo que hablaron con Emma? ¡Yo soy quien corta las escenas! ¿Qué sucede, Emma? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me cortó la escena? Emma, ¿qué es lo que pasa? Emma, ¿por qué me mentiste? No puede hacerlo. Ah, yo confío en ti, Emma. Oh, ¡Emma! Parece que Emma nos engañó. Ella nos dijo que tú aceptarías saltar los 6 autobuses y el fuego. Pero voy a saltar. ¿Sí? Bueno, estoy interpretando. ¿No es una película? ¿No hay que interpretar?
Le estoy poniendo un poco de emoción. Claro que lo haré. Les dije que lo haría. Ok, sí. Él va a saltar. Bueno, bueno. Okay, sí, va a saltar, con calma. ¿Él va sí, a saltar? Así es. ¡Luna! ¡Luna! ¡Emma! Está bien. Amigos, él va a saltar. Vamos, Emma. Ve a tu lugar. Hagamos esto. ¡Sonido! ¡Graben! Papá va a saltar. ¿Lista la cámara? Papá va a saltar. ¡Y acción! ¡Fuego! Preocuparte. Yo siempre lo traigo de vuelta. ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? Con permiso, voy pasando. Cuidado, yo me encargo. Él va a estar bien. ¿Segura? No hay caída, herida, ni cabeza dolorida que le impida a mi amuleto traerte de vuelta a la vida. ¿Qué está haciendo? No hay caída, herida, ni cabeza dolorida que le impida a mi amuleto traerte de vuelta a la vida. ¡Y un susto a quien está distraída! ¿Qué haces esto, maldito? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, sí! Yuka, ¿qué es eso de la cabeza dolorida? Ah, ¿la broma del ritual? Uh-huh. Es algo mío y de Emma. Yo finjo que me muero y ella va y me resucita. ¿Ya pensaste que un día esa broma podría hacerse realidad? ¿Quién cuidaría de Emma? Tú no tienes familia, Yuka. Y tu trabajo es muy peligroso. Con este trabajo le doy a mi hija la vida que merece. ¿Ok? Por cierto, ¿no crees que estás mimando a Emma demasiado? No es tu problema, no tienes derecho a meterte. Sí puedo. Soy su madre. ¿De veras? ¿Eres su madre? Perdiste ese título el día que la abandonaste conmigo y nunca más apareciste. Déjame decirte algo. No creas que esta visita tuya va a cambiar algo de esto. Vamos a ser una familia, Emma. Solo que será una familia un poco diferente. ¿Sí? René y yo vamos a seguir viviendo en Nueva York, pero te vamos a visitar siempre. Y puedes ir allá en las vacaciones. O cuando tú lo desees. ¿Sí? Si tu papá te deja ir. ¿Pero no vas a seguir viajando por el mundo ayudando y salvando a la gente? Emma, yo nunca fui a la luna. Ni conocí a Batman, ni al Papa Francisco. Ni salvé a Ositos Panda. Tu papá, él te contó todo eso porque cuando tú eras una bebé, te dejé con él y yo tuve que irme, pero ¿tú me mentiste, papá? No, él te contó todo eso porque él... Yo no quería que olvidaras a tu mamá y que dejaras de quererla. Pero eso ya pasó. ¿Sí? Ahora lo que yo más quiero, mi amor,
ser parte de tu vida. Te quiero mucho, mi amor. Y no voy a dejarte nunca más. Sí. Yo aquí y tú allá en Nueva York. No, mi amor. Nos vamos a ver siempre. El vuelo 178 a Nueva York está embarcando por la puerta 8. Dame un abrazo. Última llamada. Vuelo 178 a Nueva York embarcando por la puerta 8. Tenemos que irnos. Adiós. Debes irte o vas a perder el vuelo. Nos volveremos a ver, ¿sí? Mamá, espera. ¿Qué haces, mentiroso, hija? ¡Mentiroso! ¡Eres un mentiroso! ¡No lo soy! ¿Qué estás diciendo, hija? ¡Tú eres un mentiroso! No le digas eso a tu papá. Mira, presta atención. Lo que sucedió, hija, es que yo... ¡No! ¿Qué son todas estas fotos? ¡Todas las cartas! ¡Que mi mamá era una superheroína! Vamos, Emma, no digas eso. ¡Sí! No rompas las fotos que papá te dio. Emma, yo te quiero demasiado, hija. ¡Yo no quiero verte más! Hija, hablemos. ¡No! ¡Sal de mi cuarto! ¡Mentiroso! ¡No quiero verte más! ¡Maldita sea! Bueno. No, el otro. Eso, gracias. Un momento, Santiago. Ya está vuelvo. Bien, tranquilo. Señor Yuka Valente. Soy yo. Firme aquí, por favor. Sí. Ok. Muchas gracias. A usted. No entiendo nada, Santiago. Déjame ver. Esto es del juzgado de familia de Los Ángeles. Mi hermano recibió uno así. Lo confieso. Soy culpable. Abandoné a mi hija. Pero vine a este tribunal a rectificar ese error. Y quisiera agradecer a Yuka Valente. Porque a pesar de sus muchas limitaciones, por ejemplo, no hablar inglés tras 6 años de estar viviendo en este país y estar obligado a aceptar un empleo que lo expone a un gran peligro... Objeción, su señoría. No es un juicio, abogado. Prosiga. Estaba diciendo que quiero agradecerle a Yuka Valente. Él siempre hizo lo que era mejor para Emma. Al menos lo que él cree que es mejor. Y lo lamento. Yo sé que lo arruiné una vez. Pero no lo volveré a hacer. Yo no puedo dejar a mi hija con un hombre cuya idea de recompensar a una niña es arrojarse de un edificio escenográfico. Eso es todo. Es... Los veré en 2 semanas para el juicio. Brenda.
Brenda, ¿por qué me haces esto? No hables con él, Brenda. Esto es en serio. Vamos. Yuka, Yuka. Brenda. Yuka, oye, vas a tener que conseguir un empleo de bajo riesgo. ¿Por qué haces esto, Brenda? Yuka, no debemos hablarnos antes del juicio, ¿ok? ¿Por qué quieres quitarme a mi hija? Nunca te impedí ver a Emma. Tienes que decirme por qué. Porque ella no puede vivir con un hombre que arriesga todo y que puede morir en cualquier momento. Cualquiera puede morir de un momento a otro. Soy su padre. Por favor, dime la verdad. Por el amor de Dios. Hace 2 semanas te fuiste diciendo adiós, nos vemos en las vacaciones y ahora vuelves de repente y quieres quitarme a mi hija. ¿Por qué, Brenda? Porque yo también amo a Emma. ¿Por qué no voy a estar con ella solo 2 semanas al año? Ella va a estar mucho mejor conmigo, Yuka. Porque Emma es mi hija también. Es mi hija, ¿entiendes? Emma. ¿Qué? ¿Te gustaría vivir con tu mamá? Hola, Yuka. ¿Cómo estás? Todo bien. Es una orden del juez. ¿Qué es esto? Dice que mientras dure el juicio, yo tengo derecho a pasar 3 tardes por semana con Emma. Mira. ¡Ey! Hola, mi niña. Emma. Oye, ve con tu mamá. Después nos encontramos. Está bien. ¿Sí? Un beso. ¿Cómo pasaste el día? Cuéntame. Quiero que me consigas un empleo tranquilo, sin peligro. Ajá. Necesito un empleo para impresionar al juez. ¿Y por qué simplemente no eres sincero? Ningún juez te quitaría a Emma si contaras la verdad. No. Cualquier cosa menos eso. Necesito un empleo que no esté relacionado al cine. Algo como en lo que yo no corra riesgo de vida. ¡Oh! Mira este. ¿Y este? Es bonito. Hola. ¿Qué tal, amigo? No eres ilegal, ¿no? Porque no quiero tener problemas con inmigración, ¿sabes? Usted necesita un médico. Usted no está bien. Algo anda mal con usted. ¿Está solo en casa? ¿No tiene enfermera? ¿Bob Gómez no le dijo que yo venía aquí por un empleo? Primero, ¿cómo se llama, por favor? Me llamo Shuka. Está bien, señor Yankee. No, Yankee, Shuka. Muy bien, señor Yankee. El trabajo que le ofrezco es muy simple. Tengo un maldito problema eléctrico y usted solo debe ir allá arriba porque tiene todo el material que necesita, ¿ok? Voy allá, voy a cambiarme de ropa para poder empezar este trabajo. Usted también debería cambiarse la batería porque no se ve bien, se está apagando. Ah. Ya tiene una sola raya. ¿Sabe cuando empieza la intermitencia de las aplicaciones? Creo que usted no pasa de hoy, pero usted tiene el número 1. Evite abrir el refrigerador en la oscuridad y que le dé la luz. El espíritu entra y cree que debe seguir la luz. A usted también, muchas gracias. Si usted quiere poner música de su grupo, no hay problema. Los Yankees son tan bobos. Esto es tan simple. Basta conectar el rojo con el negro. ¿Quedó bien?
Me encanta esta ropa. Sí, hija, estás muy linda. Está bien, tranquila, 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 tranquila. Voy a buscarte ya, voy a buscarte ya. Ya voy. ¡Oiga! ¡Señor fulano! ¡Señor fulano, estoy aquí abajo! ¡Oiga, señor! ¡Estoy aquí abajo! ¡Ey! ¡Señor fulano! ¡Oh, Dios mío! ¡Ey! Este libro me parece genial. ¿Qué sucedió? Esa porquería es eléctrica, ¿no? Gracias. Gracias. Está bueno. Tienes un poco de chocolate en los dientes. Entonces, yo estaba en la terraza, hablando por teléfono, y de repente, Shuka Valente saltó desde lo más alto del edificio. Desde lo más alto, sin ninguna protección, solo para salvar a Emma. ¿Cuántos padres harían eso? Bueno, ¿cuántos padres conoce usted que dejarían a una bebé de un año de edad al borde de una piscina sola? Bueno, él es un maravilloso papá. Y él siempre la deja comer lo que ella quiera. Papas fritas, pizza, todas esas cosas. Oh, y el señor Valente también es un gran vecino. Él siempre está dispuesto a ayudarme con mi cama. El señor Valente no logra entender la diferencia entre amar a un niño y malcriar a un niño. A pesar de que Emma es una buena alumna, falta a clases todo el tiempo y vive en un mundo de fantasía. Y eso no es nada sano para una niña de su edad. Yuka es una persona muy agradable y la niña está siempre feliz. Una lástima que nunca me pague el costo adicional por la reparación del elevador. Oiga, su santidad, este muchacho es un poco perezoso y torpe, pero es un muy buen tipo. Es un hombre muy bueno, ¿entiende? Debería estar con la enfermera, no le debe quedar mucho tiempo. Vamos, señor juez, este hombre es muy responsable. En todos los años que lo conozco, él nunca dejó de ponerle el casco a Emma cuando la lleva en la moto, ni una vez. Él es bueno, debería dejarlo ir. Es buen tipo, lo quiero. Te quiero, querido. Te quiero. Es especial. ¡Vamos! Brenda es un ser humano muy especial. Y ahora, ella tuvo el valor de admitir su error. Y vino a luchar por su hija. Incluso llegué a dejar mi empleo por mi hija. No sé si soy un buen padre. Realmente no lo sé. Lo que sí sé es que cuando ella está conmigo, intento hacerla muy feliz. Diles la verdad. Yo solo quería decir algo más. No es justo que una madre le deje el hijo al padre. Dejar que él se apegue, se enamore de ella, y que después de 7 años vuelva diciendo que se arrepintió y que la quiere de vuelta. No es justo.
No lo es. No lo es. Eso es todo, su señoría. Fue muy complejo tomar esta decisión. Pero teniendo en cuenta todo lo mejor para la niña, decidí que ella va a vivir con... con el único padre que ella realmente conoce. El que se dispuso a saltar del edificio más alto por ella. Y el que estará dispuesto a dejar de saltar del edificio más alto por ella. Señor Valente, usted obtuvo la custodia plena de Emma, pero debe seguir las siguientes condiciones. Tranquila. Debe abandonar sus actividades como doble profesional. Esperemos. Debe aprender el idioma inglés y dominarlo por completo. La madre puede ver a la niña cuando ella quiera. Claro. Mientras que cumpla con los términos de la ley. Y por último, la niña debe ir a la escuela de manera regular. Eso es todo. Sí, lo hiciste. No se preocupe. ¡Sí! Disculpa, discúlpame. Te amo. Sí. Brenda. ¿No se te pasó por la cabeza que quizás ella no sea su hija? Vamos, papá, de nuevo. No, ya lo hice, Emma. En serio, papá, debes aprender inglés. The book is on the table. Está bien. El libro está en la mesa. El libro está en la mesa. Un minuto. Espera. Emma, ¿cómo se dice entre en inglés? Between. Está bien. Between. ¿Qué pasa? Yuka. Tienes una cara... Es Brenda. Ella pidió un examen de paternidad. Aquí tiene. Lo siento mucho, señor Valente. Thank you.
¿Puedes ir abajo a pagar el taxi? Claro. La espero abajo, sí. Toma, papá. Para que siempre me recuerdes. ¿Qué cara teníamos? Nunca te voy a olvidar, hija, nunca. Nunca. Papá, no quiero irme. Papá, quiero quedarme contigo el resto de mi vida. Hija, yo no quiero que te vayas. Tienes que resolverlo, no puedo irme. Vamos a perder el vuelo. Vamos. Yuka. Abre la puerta. ¡Abre la puerta! Yuka. No puedo creerlo. Se fue. Voy a batir el récord. Un juego que no termina nunca, ¿no, Luisinho? Luisinho. Mira quién volvió. ¡Amigos! ¡Cómo los extrañé! ¡Mira quién está aquí! ¡Mira, hija! ¡Amigo! ¡Luisinho! ¡Qué bien! ¿Cómo estás? ¡Está aquí! ¡Qué alegría! ¡Emma! ¡Linda, ¿no? ¡Qué linda que estás! Dame ¿dónde un beso, está ven. El bebé, Yuka? ¿El bebé? ¿Dónde está el bebé, amigo? No, Luisinho. Es que... él no cambió nada, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Quieres probar un pescadito? Eso tiene ¿sí? pimienta, ¿no? ¿No? Ahora cuéntame, ¿Moto King, el de la película? No puedo creerlo. ¿Viste? Moto King es valiente, tu padre es un cobarde. De valiente, eso lo tiene el hombre. Él no cambiaba ni una lámpara por miedo a la altura. Eso es mentira. Él hace todo lo que los actores no se animan a hacer. Ah, bien, hija. Yo nunca fui miedoso. Yo era cauteloso, que es diferente de ser miedoso. Pero por ti, enfrenté el mundo. Ay, qué lindo. Qué bonito. Yo tampoco tengo miedo. Miedo así no. Tengo miedo de la muerte. Sí. Porque cuando mueres dejas de existir. Es cierto. Es una locura, sí. ¿Sabes? Oye, dejas de existir claro. Y ahora existes en otro plano. En otro bueno, plano. Bueno, ¿cuántas películas hiciste? En el paraíso. Perdón, sí. Es tierra de nadie. ¿Sabes? Dejas esta parte física, el cuerpo, todo aquí y el alma sale deambulando. Ah, el alma ¿sí? se va. Bueno, además entonces, de Moto King, Michael Jackson se fue. Todos nosotros. ¿Sabes que te irás un día? Algo más, Luisinho. A veces cuando nos morimos, seguimos viviendo. ¿Sabes dónde? Aquí. En el corazón de quienes nos amaban. Ya les dije que no sé dónde están Yuka y Emma. Escúchame, Bob. Te lo pido, por favor. Si Yuka vuelve, te juro, te lo prometo. No voy a hacer absolutamente nada en contra de él. Te lo juro. Disculpa, pero no creo en tu palabra. Tú no tienes idea de la seriedad de lo que está pasando aquí, ¿cierto? Léeme los labios. No sé dónde ellos están. ¿Crees que somos estúpidas? Lo estás encubriendo. ¿Sabes que puedo acusarte de cómplice de secuestro de una niña norteamericana? Bueno, se acabó. Intenta ser civilizada. Pero si así es como lo quieres, tendrás que enfrentar las consecuencias. ¡Tú y ese estúpido irresponsable! Ok. ¿Quieres saber la verdad? ¿Toda la verdad? Sí, quiero, por favor. Ese hombre que quieres acusar de secuestro, al que quieres ponerle la Policía Federal y el FBI detrás, ese hombre que esta mujer llamó estúpido e irresponsable, ese hombre no duerme bien hace 4 años. Hace 4 años...
que se despierta todas las mañanas pensando, ¿será que es hoy? ¿Hoy será el último día que voy a poder pasar con mi hija? Ella realmente es muy buena. Que viví con Emma me enseñó muchas cosas. Que 7 años pueden valer igual que 70, 700 años. Y que la felicidad viene de donde menos se espera. Que 50 reales para el taxi pueden ser nuestra mejor inversión. Y bueno, que a veces la vida nos sorprende con esas cosas que no entendemos. Poco tiempo después de llegar a Los Ángeles, un examen de rutina reveló que Emma tenía un defecto en el corazón. Hicimos todo lo que podíamos, pero el médico me explicó que no había cura ni explicación. Que un día, cuando menos lo esperara, como si fuera, no sé, un capullo de mariposa, ese defecto iba a crecer y desarrollarse. Y dejaría a Emma en coma. O simplemente ella iba a dormir para siempre. Su previsión terminó siendo realidad. Emma se fue después de vivir las 2 semanas más felices de su vida. Y todos nosotros juntos como una familia. Que le dije es la más pura verdad. Ella sigue viva siempre, conmigo en mi corazón. For all mistakes and make me you.